Mga partners, official de barangay na siya si Sulu, victima de tiro. Na-report ni Jonathan Halon. Report del Pueblo. Un oficial de barangay Buwan na siya si Sulu, ya queda victima de tiro. En este particular highway Asikun, aquí na Buwalan, banda mga alauna pasado en antes madrugada, que donde ya principia tira con el víctima mientras a bordo este na su motorciclo. Con el víctima ya identificado como si Ridsmar Ani Itan, 37 años de edad y presentamente está na Villa Teresa Subdivision, barangay de Mercedes. Ito pa con el dos na shoulder pati slide na left body de suyo. Mientras con el compañero quien aquel tiempo está manejando con el motorciclo donde ancas el víctima, ya conoce como si Radzmir Omar Isaupi. Na exclusivo entrevista del IMIDIA con el jefe del divisoria police, police senior inspector Arlan de Lumpines, este el cosa te aparece. Nuevo kasi aquel DCU 200R motor, tan break-in le, pati el DCU primo. Going home ya sila, yan tell ko nila, then amo kailan nisigit na saliga aquí na barangay Buwalan na highway, na MCLL highway, may mga gente. Bigla tira tres tiro. Bueno, gané, prior con el tira con él, tapos de la nota, tiene que seguir. So, ya hablé con el DCU driver, hace man accelerate. Cuando en accelerate, at the same time, ya huye le tiro. Momento pa di Delumpines, esta precura sila loca con un negro coche, donde a bordo el tres personas, quien ya sopla de tiro con el víctima. El mega personaje del Police Station 5 ahora está continúa ya, hace el mega operación para na posible arresto del sospechado. Mientras el víctima libró ya en peligro y presentamente admitido para siempre aquí en el hospital. Jonathan Halon y 105.9 News FM y Media Mo.